fue Varela. Entró Matías Avisab con la 20 en el conjunto de Alonso. Intenta frenarlo Sousa Mota. Toca Collazo, Nicolini. Bosco Frontán. Va Bosco al medio. Pone arriba en el marcador, otra vez al equipo de Diego Alonso, gana Bellavista frente al Rampla, por 2-1, Avisab el gol. Buen cruce de Avisab. Recupera la pelota Uruguay. Con todo buscaba al delantero de la Roma. Tuvo la más clara del partido. El que le va a pegar es Avisab. El volante en la derecha que juega ahora en la punta izquierda para colocar este tiro de esquina en favor de su equipo. En el área esperan los centrales Emiliano Velázquez junto a Fabricio Formigliano. En la marca están Huerta junto a Lichnowsky. Uno contra uno, las parejitas en el área, viene para Formigliano. Buscaba Páez, los dueños de la tecla de camino, buscaba en diagonal. Cruzarse Cuevas por ahí. Distracción ahora que cobra el árbitro. Bravo, lindo pase, muy bueno. De Avisab, corre con la pelota Nico López, domina López. Laxalt, se viene Laxalt. La tira Laxalt, busca la cara en el mano a mano. Nico López y ahora este remate potente que usted observaba recién. De Sebastián Cristóforo, la gran defensa del arquero Río. El travesaño jugó para Chile y este tiro de esquina para Uruguay. En busca del primer gol de la tarde. En busca de la victoria, el centro. Ahí está, el arquero. Infracción. Tiro libre de Uruguay. Falta contra el buen volante Avisab. Ahora tiro libre para Uruguay. Le va a pegar esa pelota Avisab. A él le cometió la infracción, habrá jugada preparada. Levanta su mano, va al segundo palo eso. Avisab el centro, segundo palo. Buscaba Rolán. La pelota de Uruguay. Prepara Avisab. Ya que lejos van, se juntan para luego avanzar y desplegarse. Expandirse en el área, los uruguayos en el centro. ¡Oh! El remate. Le va a pegar a Avisab. Bien lejos defiende Chile del área de Melo. La van a colocar al segundo palo. Atención que va a buscar Formigliano que la bajaba. Rubio que la despeja. Eso es, imagino que repercute en una buena confrontación de los dos. Claro, en la Universidad de Chile. Sí. Le va a pegar Avisab. El único amonestado del partido. Rebotaba esa pelota Velázquez. La pudo controlar y contactar. Finalmente el remate. Queriendo sorprender a Melo. Habrá salida para Chile. Mandaron a la jugada. Tenía todo controlado, Melo. En el recorrido de la pelota.
Matías Avisab. El empate para Bellavista en 30 y... Avisab llega primero por el segundo palo para convertir el segundo gol papal. Tiempo, victoria de Bellavista 1-0 frente a Wanderers. Matías Avisab, el único gol del partido. Otra vez la misma jugada, centro de Bosco Frontán, aparición esta vez del juvenil Avisab. Se ponía en ventaja Bellavista, ahora 2-1. Jugador de Bellavista recibe este rebote y pone el tercero.